¿Cómo es? Es que fue a Nelgue. Es que no, no cierra. Choche, porque era chofe. ¿Puedo decirle Nelgue? Nelgue, 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 más velocidad. Métale la panza y verá cómo se va. Agarren el chico. Usted nada más, es que de frente da risa, pero por detrás da lástima. Es una vueltica, nada más, vea. Qué figura más. ¿Por qué es? No le cierra, no le cierra. No me cierra. No. No, 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 eso no es lo que está diciendo Max. Es esa paja está pegada. La elegancia con la que vi. Ah, es elegancia. Ah, esa es la elegancia. Vio lo que está se estaba mirando ella, ¿verdad? No, mi amor, es que yo vi que. Ate, no sea así, en serio. Ustedes, es que no, esa paja no cierra, está pegada con resistol. Que le quedó aquí, eso sí. No cierra. Es que eso va atrás, va atrás, va atrás. Eso va atrás. Yo la ayudo. Ahí está, para que vean. Para los malpensados, sí le cierra. Ahí ve que sí le cierra. La paja no, pero la parte de atrás sí. Ve, ahí está. Pero ¿qué es esa combinación entre más barberena, mayordomo? Y un montador. Papi, andaba en los Oscars. ¿Andaba qué? En los Oscars. Al Oscar. Los Oscar, unos carajos de Puriscal que toman demasiado guaro. No invente. Los Oscar. Mira, ¿y a quién le dieron el mejor actor? Era así, weón. Oiga, para quitarme esto, que esto me pierde. Te vimos cosas peores en los Oscar, ¿verdad? Bueno, sí, no, pero digamos, ¿usted estaba nominado a cuál categoría, amigo? Categoría... Drama del año. No. ¿Cuál era? Categoría. ¿Vestuario? No. Película de terror. Tampoco. No. Categoría. Citero del año. Porque hay que hacer ¿Cómo? Citero. ¿Qué es un citero? O sea, como el de la Z. Como este, ¿sabes? ¿Le puse una pregunta con eso? ¿Sí? ¿Usted alguna vez ha ido a una cita ciegas? ¿Qué sé yo? Que un amigo le dijera, mae, oye, es que yo voy con una chica. O sea, ¿están arriesgados? Me pasó, sí, me pasó. ¿Cómo? Me pasó y el compa me dijo, vea, Juan Elgue, le va a decir, usted va a ir a la cita ciegas. Ajá. Y la muchacha no es muy agraciadilla, así, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Usted diga, ay, viera el dolor de cabeza que me ando, me tengo que ir. Ajá, ese es el. Me dijo él, va. Ey, no nos copien los dichos. O sea, el no nos copien los dichos. El amigo suyo lo preparó. Él me dijo, si usted llega ahí y usted ve a la muchacha que no le gusta mucho, que usted diga, ay, viera la jaqueca que me acaba de agarrar, tengo que irme, mita. Y usted jala. Ajá. Ella va a entender. Sí, sí. Mira, qué buena idea. Llegamos, nos quedamos de ver en un centro comercial y teníamos como 3 minutos de estar hablando. ¿Cómo, ella, ¿cómo estaba la muchacha? Muy bien, bonita. Pero algo espectacular, ¿va? Usted no le dio dolor de cabeza. No, ya yo me le quedé y me dice, uy, viera la jaqueca que me. Juan, ella, ¿qué? Era que pecado. Bueno, pero usted no le va bien en así. No, más o menos, porque ya yo conocí a Maritza. Maritza es una ex, ya no somos nada. ¿Es una qué? Interesa una ex. ¿Ex? Ajá, ya no somos nada. Ya, ella ya somos, digamos, ¿cómo se le explicara? Ya, cada quien por su lado. Ella agarró para allá, yo para allá. Pero yo sigo un carajo siempre detallista y a la mujer yo siempre lo he dicho, usted la conquista por. Pancita. ¿Ah? Ya sabes, ¿ah? No, ese es el hombre. La muchacha. Es el hombre, sí, pero por eso es que no funciona. No, pero a la mujer también. Bueno, a la mujer también. Hay mujeres que es más, ahora que estaba David, del italiano aquí, usted. Ajá. Carajo, le está. Estoy haciéndote una pasta rica. Tutti, tutti. Tutti, tutti. En eso le enreda. Se vuelve loco, claro. Claro, la enreda. La enreda. Tiene que hablarme así, si no, no. David es de Atillo. Se pone. De Venecia, San Carlos. De Florencia, San Carlos. De San Vito, pero Cotobro. No, de salud, papi. Y entonces, no, de verdad. Esa es la solución de todos nosotros. Un saludo para que no se enoje. Para que no se enoje. Para que no se enoje. Sabicito, sí, es italiano, legal y es guapísimo. Pero, en serio. Tiene que ver eso, man. Ay, qué mal. Ya, siga. Bueno, dale. Entonces yo le dije, Maritza, vea, Maritza, jale, vamos nosotros, vea, te sabes. Ajá. Y me, ¿Cómo? Le digo, y me la llevé a comer. Porque usted quiere ver una mujer que es para usted, llévela a comer salchipapas con salsa amarilla. No, Juan Elgue, no. ¿Cómo estás hablando de una mujer? Imagínate salchipapas con salsa amarilla. A una persona como Natalia Rodríguez, por ejemplo, si algún día. Humilde, usted Nati, ¿qué pasaría? O sea, uno puede comer. Sí, pero en la primera cita, para comer salchipapas con salsa amarilla. Ella tiene que estar en la vejez, en la enfermedad. Ahí voy a estar, pero. Perdón, nada más. Es salsa casera, mayonesa casera. Mayonesa caserita, la que hacemos ahí en Pariente. Bueno, a mí me llevan. ¿A dónde queda ese parientico? Bajando en la Florencia del Castillo, ahí antes del Colegio Médico Veterinario. Qué buen lugar es. Ahí está, ahí tenemos parientico. Y en la Bomba Cristo Rey, antes de la Romana para Cartago, ahí está parientes. Es que tienen nombres diferentes para que la gente no piense que son míos. Entonces, bueno, la cosa. Llevaste a la Maritza tu negocio. Llevé a Maritza. No, la llevé a otra soa. A otra soa. Muy buena, la soa de Churuca, de verdad.
yo soy sodero y las sodas de Churuca. Sodero. Calidad, respeto, calidad. Para calidad. Toda la gente de Churuca, un abrazo allá, San Rafael de Oiramuno, muy buenas sodas. Okay. Me llevé a Maritza a comer, le dije, jala a comer unas salchipapas allá, no soy. Salchipapas. Y dice, jale. Y nos fuimos, ya nos prepararon las salchipapas. ¿Cómo me respondió ella? Jale. Echaron salsa amarilla y me dice, ¿puedo pedir una doradita? Le hago, pídala. ¿Doradita? A ver, yo con doradita. Una vez, sí. Vea. Y doradita sí. Y ella zampa. Buena doradita. Y la doradita, y ella le zampa. Sí. Ah, papá. No, no, pero esa Maritza era un ganadero allá de San Carlos con vestido. Maritza es de las Dunes. Sí. Y ahí es donde viene ya el acto. Porque la gente de Cartago, los que somos de Cartago, saben que si usted quiere ligar, se va para... ¿Para dónde? Al mirador del sanatorio. Ah, ¿en serio? A mí me haría miedo. Usted no mirador del sanatorio. A mí me da pavor, yo con lo que, no, todo hombre, lo que escucho y siento, no, no, ¿sabe? A mí me da miedo estar en un parqueo mucho rato. Vea, usted se va para el mirador, que eso es adrenalina. Usted se va para el mirador del sanatorio. Agregan. A mí me parece que y le dije, Maritza, le digo, Maritza, vea, mi amor, vamos a ir allá a ver el sanatorio, los techos del sanatorio. Maritza, ¿qué? ¿Conocía allá? Sí, Maritza me dice, jale. Vea, ya después de habernos comido las salchipapas y yo monté a Maritza. Solo que para ir ahí hay que ir en carro, no hagan a mía, yo fui en bicicleta. Entonces, no, ¿cómo va a ser, amigo? Si son unos cuestones para llegar ahí. Papi, por eso son estas piernas, papi, pero usted no sabe lo que es ir subiendo a Rancho Redondo con Maritza y atrás después de haber comido salchipapas. ¿Sabes qué me volví a acordar? Que luego si dices que vengo de los Oscars. Usted sabe. Sí, usted no sabe. Viene los Oscar y se fue en bicicleta al mirador de Rancho Redondo. Usted no sabe lo que es subir a Maritza en los conos aquí atrás en bicicleta. Usted siente los las achipapas conos, aquí. Los conos, claro, que este, y siente las achipapas aquí. Se lo juro. El ajo. Todo el sabor. La doradita, la doradita. Esa mayonesa tenía culantro, tenía ajo, tenía chile. Bueno, ya llegamos nosotros subiendo ahí al Rancho Redondo. Ya llegamos ahí. Salimos a las 7:30 a las 7:30 de la noche. Llegamos a Rancho Redondo más o menos como a las 3 de la mañana. Así, ya sabía yo todo el mundo, más bonito. Era la ciclística. Quieren bici, Nati, subir ahí, madre. Usted no sabe. Madre, sí. Ese carro soy yo, cuidado y se le calienta, ¿eh? Ese, no, ya llegamos nosotros, todo el asunto, ya le digo, Maritza, aquí estamos. Y ese neblinero y aquel frío. Y claro, hombre. 3 de la mañana. Usted no sabe. A esa hora, y a esa hora salen los espíritus. No, y no, no. Deje de estar creyendo en eso. Y a las 3 de la mañana. Es una mentira, no haga caso. Eso es mentira. Bueno, está bien. Y mi mamá ahí, entonces yo le decía, bueno, Maritza, nosotros ahí sentados viendo ahí. Bueno, la verdad no se veía porque había mucha neblina. O sea, no se ve, ni vimos los techos del sanatorio. Y agarré, yo andaba siempre andando en una colchita porque un tío mío que se le dormía me decía, ande suelta y una colcha siempre. Usted no sabe dónde es que va barato. En la bici. Sí, yo andaba un maletín con la colchita y todo. Le dije, Maritza, ahí, quedémonos aquí. Y yo soy tímido, porque yo eso sí tengo, yo soy timillo. Entonces agarré y andaba un lapicero. Y le dije, Maritza, présteme su mano. Ya la parte romántica. Claro. Ahí le puse una musiquita yo a ella, porque yo andaba un parlante Bluetooth. En realidad es un chuchito. Yo lo compré. Me gusta todo ese bulto, ¿ah? Sí, sí, yo tengo un chuchito que pone música. Pero lo compré en un barrio. Sí. Yo, Alexia, música para estar. Alexia, no es Alexa, es Alexia. No, es Alexia, porque lo compré ahí. Y ya le agarré y puse musiquita, todo Alexia. Y yo aquí le pongo 220222 en la mano, aquí en la mano. ¿Cómo 22? 220222. ¿Y eso qué es? Y agarré yo y me puse 220222. Y Maritza se me quedó yendo así la mano de ella y la mía. Me dice, Guanelguén, ¿qué es eso? Y le digo, meta, son unos numeritos ahí. ¿No? Ajá, sí, que. Una fechita de vencimiento. ¿De vencimiento? ¿Cómo? Me dice, Guanelguén, pero según esto nos vencemos mañana. Le hago, por eso, meta, tenemos que comernos hoy. ¡Ah! Que usted haga, primo. Guillo, haga esa, su choza, para que no le vaya, papá. Apúntela, Guillo. Porque esa no va a fallar. Hazle la pistola en la bolsa, no, papi. Hazle en bailo, papá. Dos camarones. Suelten las manos, suelten las manos, más, suelten las manos. Suelten las manos, suelten las manos. Suelten las manos. Démosle un aplauso. Gracias. Qué linda, man. Démosle un aplauso. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! No sé por qué le Maritza. No, más. No sé. Ahora sí, se lo merece. ¿Qué? Viera lo que aquí están amenazando. Es más, hoy le iban a dar una oportunidad y lo iban a echar. Díganle a la gente dónde lo contratan para que lo lleguen a los eventos. Gracias, vea. Hoy voy a estar en... es más, voy ahorita, que voy en carro. En bicicleta. Pero ahí la bicicleta, ¿qué le hizo? Ya compré carro, ya compré. No, voy con gallina porque me lleva él. Voy para Betico Grill, aquí en Turrialba. Y el domingo estoy en Cañas con Blake. Y si quieren llevar si quieren llevar mi show, ahí está el número, aquí está apareciendo en pantalla, en Instagram y todo. Vayan a ver mis historias.
Oiga, yo estaba concentrado, yo, ¿qué son esos números? Y estos chaines, por aquello, para como van a verme más chaneado, gracias a Alberto Barón. ¡Ah! ¿Cómo estás metiendo? ¿Cómo le va? Ya casi venimos. Nos vamos a la pausa porque ya casi se viene. Y escuche Maricón de la risa. Escuche Maricón. Pura vida. Eso. Ya casi venimos con más. Buenísimo. Qué bueno.